Invertir en ETFs en la Bolsa Mexicana de Valores puede ser sumamente atractivo. Es por esa razón que el día de hoy vamos a hablar de cómo puedes invertir en las principales empresas que componen a la Bolsa Mexicana de Valores a través de los ETFs Nasdaq y VMX. Vamos a analizarlos y hacer una comparación entre estos dos principales ETFs que son utilizados para invertir en diferentes empresas de nuestro país. Vamos a revisar cuál es el principal objetivo de estos ETFs, cuáles son las posiciones que lo conforman, sus comisiones, sus rendimientos y además otros puntos que pueden ser importantes para tomar una decisión al momento de elegir un ETF. Así que quédate para descubrir qué ETF es mejor, Nasdaq o VMX. Sin más, vamos directo al análisis. El índice de precios y cotizaciones, por sus siglas IPC, es el principal índice bursátil que mide el comportamiento de las 35 empresas más grandes de México. En nuestro país solo tenemos aproximadamente 150 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Son muy pocas en realidad comparadas con las empresas que cotizan en Estados Unidos. Es por esta razón que el IPC solo lo integran las 35 empresas de mayor capitalización y de mayor bursatilidad del mercado mexicano. En las últimas 52 semanas, el índice del IPC ha mostrado un crecimiento muy similar al S&P 500, que es el índice de los Estados Unidos. En esta gráfica, te muestro el comportamiento de ambos índices bursátiles y como puedes apreciar, en el S&P 500, línea azul, en el último año ha obtenido un crecimiento del 31%, mismo crecimiento que el IPC, línea color naranja, aunque el de Estados Unidos está dolarizado. Pero el IPC ha demostrado un crecimiento constante, rompiendo máximos históricos a pesar de las crisis y pandemias, por la cual llama mucho la atención. De hecho, solo en lo que va del 2021, el IPC ha ganado 7.000 puntos, es decir, se ha revalorizado más de un 16%. El IPC no ha dejado de crecer y mostrarnos un comportamiento completamente alcista, por lo que una inversión a largo plazo, prácticamente los rendimientos estarían más que asegurados. Así que, como puedes ver, invertir en México sí es algo atractivo y, por supuesto, podemos invertir en diferentes empresas a través de los ETFs, que son uno de los instrumentos más populares para poder invertir en la bolsa de valores. Vamos a empezar a analizar el primer ETF, el Nasdaq. Este ETF es administrado por BlackRock y actualmente, o al momento de grabar este video, tiene un precio de 52 pesos con 42 centavos por título. Tiene como objetivo invertir en las 35 empresas de alta capitalización del país, es decir, trata de replicar el comportamiento del índice de precios y cotizaciones. Su costo de administración anual es de 0.25%. Nasdaq salió al lanzamiento el 30 de abril del año 2002 y desde esa fecha hasta el día de hoy se ha reportado un rendimiento promedio anual del 10.39%. Y si nos centramos en el último año, su rendimiento es superior al 38%. Este ETF está administrado por casi 59 mil millones de pesos y cuenta con acciones en circulación por más de mil millones, lo que quiere decir que cuenta con una gran oferta y demanda, lo que facilita su transaccionalidad. Aquí vemos algo muy relevante: su múltiplo precio-utilidad, el cual es del 20.75. Este precio-utilidad se utiliza para determinar si una acción está valuada apropiadamente y se obtiene del último precio de cierre de la acción dividido por la utilidad por acción en los últimos 12 meses, y esto nos indica si una acción es cara o barata. El precio-utilidad, su promedio histórico en México es de 20, por lo que el Nasdaq está ligeramente por arriba de ese promedio. Como lo comentamos, este ETF invierte en las 35 empresas más importantes de nuestro país y que integran al IPC, por lo cual, cada vez que se modifiquen las compañías que lo componen, Nasdaq también va a modificar la composición de su portafolio y actualmente estas son sus 10 principales posiciones que lo componen, las cuales representan más de un 70% del valor total del portafolio. América Móvil, lo que es Telmex, Telcel, representa un 13.69%. Walmart de México representa el 12.16%. Grupo Banorte, FEMSA, Cemex, Bimbo. Y aquí puedes ver todas las posiciones que lo componen. La exposición de este ETF es a productos básicos de consumo, materiales, comunicación, financieros, y la exposición geográfica es solo en México.
Nasdaq realiza reparto de dividendos de manera mensual. Aquí tenemos la tabla de las distribuciones y fechas. Aproximadamente 0.10 pesos por acción, lo cual todavía es un valor agregado, ya que esto nos aumentará el rendimiento que podemos llegar a generar. Así que, como puedes ver, Nasdaq es una excelente opción para poder invertir en empresas mexicanas, ya que nos permite invertir en las 35 empresas de mayor capitalización de nuestro país. ¿Pero será que Nasdaq es la mejor opción para poder invertir en compañías mexicanas? ¿O será mejor opción VMX? Vamos a descubrirlo. Bien, ahora vamos a analizar a VMX. Pero antes de pasar a esto, te quiero recordar que si te está gustando el video, si te está siendo de utilidad, me ayudarías muchísimo si me regalas un me gusta para que este video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bien, ahora vamos a hablar sobre VMX. Este ETF es administrado por Vanguard y cotiza a un precio de 38.11 pesos por título. VMX tiene un gasto de administración de 0.20%, un poco menor al otro ETF Nasdaq. El objetivo de este ETF también es replicar a su índice de referencia, pero en este caso no será al IPC, sino más bien al FTSE Viva, que es un índice creado por la Bolsa Internacional de Valores. Esta es la segunda bolsa de valores en México. Este ETF nos ofrece una amplia exposición y diversificación a empresas de mayor capitalización, contemplando a los principales sectores de la economía mexicana, incluyendo a las fibras, que abarcan un sector importante en el mercado de renta variable global y mexicano. Fue creado en el mes de septiembre del año 2019 y desde esa fecha hasta el cierre de octubre de este año ha brindado un rendimiento anualizado del 11.19%, un poco por debajo de su índice de referencia, el cual es del 11.42%. Al ser un ETF relativamente nuevo, no se cuenta con mucha información histórica, pero en el último año VMX obtuvo un rendimiento del 43.74%, porcentaje mayor al reportado por Nasdaq en el mismo periodo de tiempo. Y en lo que va del año, es decir, de enero a noviembre, VMX ha mostrado un buen desempeño, casi un 19%. Este ETF está compuesto por 41 empresas y tiene una relación precio-utilidad de 14, mucho menor al Nasdaq, lo cual es bastante bueno. Estas son sus 10 principales posiciones, las cuales representan también más de un 70% de valor total del activo. De hecho, más del 35% solo lo conforman empresas como América Móvil, Banorte y Walmart de México. Podemos observar que casi son las mismas empresas de Nasdaq, pero este ETF cuenta con mayor diversificación en todos los sectores, incluyendo al inmobiliario, ya que, como te comenté, este ETF también invierte en fibras, como Fibra 1, la cual es el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande de nuestro país, con más de 400 inmuebles, y tiene una representación del 2.04% del valor total del portafolio. Fibra Danhos con una representación de 0.17%, y este ETF también realiza pago de dividendos bajo una frecuencia de distribución irregular. Esto quiere decir que, con excepción de que se reciban distribuciones de las fibras, el ETF es acumulativo, por lo que los dividendos no los reparte a sus accionistas, sino que los reinvierte de manera automática en el ETF, lo cual hace que tenga una mayor plusvalía. Una vez que ya analizamos a los dos ETFs, veamos la comparación del resultado de los puntos más interesantes. Bueno, en el precio aproximado, el más económico de adquirir es el VMX, con tan solo 38 pesos a comparación de 52 pesos por Nasdaq. Bastantes accesibles ambos ETFs. En el costo de administración o comisión anual, también el más económico es el VMX, de 0.20% contra el 0.25% de Nasdaq. Se mantienen concentrados entre las 35 y 41 empresas más grandes de México. No hay mucha diferencia en cuanto al número, y esto es debido a que en la Bolsa Mexicana de Valores solo cotiza un poco más de 150 empresas, y esas 35 o 40 empresas son prácticamente las que dominan a todo el mercado mexicano. En cuestión de los dividendos, Nasdaq los distribuye a sus accionistas.
y VMEX los acumula en el propio ETF. En cuanto a rendimientos, vemos que en el último año VMEX ha tenido mejores rendimientos y la relación precio-utilidad es menor a la de Nasdaq, que también es bastante bueno. Como pudiste observar, ambos instrumentos son una excelente opción para poder invertir en empresas de nuestro país. Cada uno tiene una estrategia de inversión de administración completamente diferente, a pesar de que comparten gran variedad de posiciones. Pero, ¿vale la pena invertir en empresas mexicanas? Yo creo que sí. Y a pesar de toda la situación que se vive en el país, tal vez vale la pena tener un porcentaje que no sea demasiado tampoco y obtener buenos resultados. Puede ser una opción bastante atractiva, ya que el crecimiento del mercado nos ha demostrado un comportamiento bastante sólido. Y tal vez en periodos de recuperación económica esto puede ser mucho mayor. Como conclusión, ¿cuál considero yo que es el mejor ETF para invertir en México? Antes de decirte mi opinión, quiero decirte que es solo eso, mi opinión. Y esto debe ser la parte menos importante del video. Tampoco no es ninguna recomendación de compra ni mucho menos. Tú debes realizar tu propio análisis o investigación e invertir en el que consideres que tendrá un mayor beneficio. Si bien Nasdaq nos ha demostrado una gran exactitud para seguir el comportamiento de su índice de referencia y a pesar de que es una gran opción, yo me inclino por VMEX, ya que este instrumento nos ofrece una mayor diversificación, centrándose en empresas de gran, mediana y pequeña capitalización, lo cual le brinda al portafolio la posibilidad de crecer más a largo plazo, y más aún con la reinversión automática de los dividendos, lo cual representa mayor plusvalía en el largo plazo, ya que esto se refleja en el precio de la acción y en lo personal, prefiero la acumulación de dividendos en el mismo instrumento a que me los paguen, por las ventajas fiscales que implica y porque en esta etapa temprana en la que estoy en mi portafolio, prefiero el crecimiento de valor de la acción a obtener flujo de efectivo. Ambos instrumentos se componen prácticamente de las mismas compañías, por lo que los rendimientos en el corto y mediano plazo van a ser muy similares, pero considero que en el largo plazo VMEX tendrá mayores beneficios. Y otro gran beneficio de esta clase de instrumentos es que tienen costos verdaderamente accesibles para todos. Además, otro valor agregado es que vamos a estar adaptando una estrategia de inversión completamente pasiva. Es decir, no vamos a tener la necesidad de estar comprando y vendiendo acciones diferentes de forma individual, ya que de esto se va a encargar el propio ETF. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos de nada más que únicamente invertir nuestro dinero y dejar que este mismo esté trabajando por sí solo. Recuerda que una gran diversificación disminuye muchísimo los riesgos a los que podemos estar expuestos. Bueno, hasta aquí por este video. Gracias por llegar hasta aquí. Me gustaría saber en los comentarios qué consideran ustedes. Para ustedes, ¿cuál es la mejor opción de inversión? ¿Nasdaq o VMEX? ¿Y qué opinas tú? ¿Vale la pena invertir en México? Y recuerda que si te ha gustado el contenido, darle un me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Y como siempre te digo, haz que el dinero trabaje para ti y no tú para él. Nos vemos.